والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala sin asociados en adoración. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Oh hombres, temen a su Señor que Él nos ha creado de una sola alma. Y de esa alma hizo su pareja y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah es quien observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta, directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaq al hadithi kitabullahu ta'ala, wa khayru al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa shar al amuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar. Por cierto, la mejor palabra o el discurso más veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una bid'a, una innovación, y cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah y Juan barakallahu fikum, regresamos a las charlas de las preguntas y respuestas sobre la aqida, sobre la creencia del din de al-islam, el credo islámico. El libro se llama Dala'il Tawhid 50 Su'alan wa Jawaban fil Aqida. La guía Tawhid, o aquello que dirige a Tawhid, 50 preguntas y respuestas sobre la creencia, escrito por el imam, el sheikh, el grande sabio, el imam de la sunna, Muhammad ibn Abdul Wahhab
rahimahullahu ta'ala. El Sheikh escribió las preguntas y las respuestas para enseñar estos temas de Tawhid y Ikhwan, barakallahu fikum. Hemos llegado a la pregunta 45. La pregunta 45, y nos falta poco para terminar, walhamdulillah. El Sheikh pregunta: ¿Wa mal farq bain al qadr wal qada? ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras al qadr wal qada? Porque se escucha muchas veces cuando se habla del destino divino o el decreto de Allah, se escucha las dos palabras al qada wal qadr, o al qadr wal qada. Son dos diferentes palabras. Y aquí el Sheikh está preguntando: ¿cuál es la diferencia entre las dos palabras? Al qadr, que es el destino divino, o al qada, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Entonces el Sheikh menciona y dice: el origen de la palabra es qadara, es qadara, que se puede usar igual para decir el significado de taqdir, que es decir, decretar o hacer algo llegar, o hacer algo llegar a ser, o hacer algo que existe. Pero la palabra qadara generalmente quiere decir hacer una decisión o un juicio. Pero también se usa, como dice el Sheikh aquí, porque el verbo es qadara, pero también puede ser qaddara. Y si es qaddara, es otro verbo, entonces tiene el significado de taqdir, que quiere decir hacer algo, hacer algo llegar de esa decisión, hacer algo existir después de esa decisión. Y eso dice el Sheikh aquí, que viene con más detalle y más aclaración. Naam. Y el Sheikh aquí dice que también, pues, significa que esa decisión o ese juicio o ese decreto es el decreto de Allah, que Él hizo para todo lo que existe antes de que existe la creación. Antes que existe. Qabla huduthaha. Qabla huduthaha es decir, antes de que llegó a existir. Así que así sabemos que en la creencia islámica y Ikhwan, en la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'ah, es la creencia del Qadr, de que Allah subhanahu wa ta'ala en su decreto, como mencionó el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith sahih, que 50,000 años antes de que Allah subhanahu wa ta'ala hizo la creación, Él ordenó a la pluma escribir todo lo que iba a pasar. 50,000 años. Este es un hadith sahih del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él dijo que 50,000 años antes de que Allah hizo la creación, él ordenó la pluma escribir todo lo que iba a pasar. Y cuando la pluma terminó escribiendo todo lo que iba a pasar, Allah subhanahu wa ta'ala lo puso eso o ese escrito en el Lawh al-Mahfuz, en la tableta sagrada, donde está escrito todo lo que va a pasar, o sea, todo el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran conocimiento, sabe lo que va a pasar, lo escribió o ordenó que fuera escribido en esta tableta sagrada que se llama Lawh al-Mahfuz, y ahí está guardada. Naam. Entonces, qaddara tiene también ese significado de que Allah subhanahu wa ta'ala lo que ha decidido y lo que ha decretado para la creación antes de que llega a existir la creación. Antes. Naam. Acerca de la palabra qada, también existe o también tiene ese significado de decreto o decisión o juicio.
Pero dice el Sheikh aquí que se usa más a los juicios de la creación en que de sus vidas o de lo que existe de ellos durante sus vidas. El Qadá, es decir, lo que fue, dice el Sheikh, lo que fue escrito en sus libros, los primeros o parte de sus libros. O dice el Sheikh, ma katab fi kutub al-awla o al-ula. Es decir, por ejemplo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que cuando el feto está en dentro de su madre, llega el ángel para escribir varias cosas de su vida, que es parte del qadr de Allah subhanahu wa ta'ala, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Que, por ejemplo, yani, cuántos años va a vivir, cuándo va a morir, en cuál tierra va a morir, cuál fue su sustento, cuánto fue su sustento, o sea, si fue creyente o no creyente, si fue feliz o miserable, o sea, todo esto es escrito para él. Entonces, todo esto tiene que ver con al-qadá, las cosas que ha decretado y los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala sobre la creación, en lo que Allah les da o no les da. Todo esto es del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah nos da, por ejemplo, nos da hijos, pues eso es del qadá. ¿Cuántos hijos nos da? También eso es del qadá. Nos da el sustento. ¿Cuánto nos da del sustento? Si es escrito que nosotros seremos pobres toda nuestra vida, pues eso es parte del qadá. Si es escrito que vamos a ser ricos, pues es parte del qadá. O sea, todo lo que Allah decreta para su creación en sus vidas, de esas cosas, pues es parte del qadá. La persona que es guiada es parte del qadá. La persona que es desviada es también parte del qadá. Todo esto es parte del qadá, y Juan, de el hukm el kawni, o esas cosas que son los juicios de la creación y todo lo que existe durante sus vidas. Y también se usa, dice el Sheikh, para el hukm al-shar'i. El hukm al-shar'i, de que también se usa para los juicios del din de Allah subhanahu wa ta'ala, la legislación. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَلَمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí que le está diciendo el profeta sallallahu alayhi wa sallam que ellos, o sea, los creyentes, los que creen en realidad, los creyentes verdaderos, no hayan en sus almas o en ellos mismos ninguna dificultad en lo que has decretado, oh Muhammad. Es decir, lo que has legislado o lo que has decidido o de tus juicios. Entonces aquí el juicio, el qadá, también puede ser el juicio del din. Que claro, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, los juicios que él hizo viene de Allah subhanahu wa ta'ala, porque es revelación. Entonces los juicios que menciona el profeta sallallahu alayhi wa sallam, las decisiones y los juicios, pues vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala también hace el juicio en el din de Allah. Lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, todo eso es parte del qadá. Entonces las decisiones y juicios y decretos de durante la vida del creyente o de la creación, pues todo eso tiene que ver con el qadá. Y todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado antes de la vida, pues eso tiene que ver con el qadr. Con el qadr. Porque vimos que el Sheikh dice: التقدير, تقدير Allah للكائنات قبل حدوثها. Que el qadr tiene que ver con, yani, lo que ha decretado Allah subhanahu wa ta'ala para la creación antes de que llegue a ser o llegue a existir. Entonces, todo lo que Allah decreta para la creación antes de que llegue a existir, eso es del qadr. Y el qadá son los juicios que Allah, o las decisiones o los decretos que Allah
ha hecho para la creación durante de su vida. Si me explico, que todo regresa al qadr de Allah. El qadá regresa al qadr, porque el qadá, esos decretos y decisiones y cosas que Allah ha decidido para la creación durante que existe, pues eso regresa al qadr, porque Allah decidió eso o sabía que eso iba a pasar antes de que hizo la creación. Entonces todo regresa al qadr. Así que eso es lo que menciona aquí el Sheikh. Y el Sheikh, en realidad, vamos a eso es lo que menciona la diferencia para dar la respuesta a esa pregunta. Pero el Sheikh menciona varios ayat, como uno o dos páginas de ayat, que demuestra cómo se usa esa palabra en diferentes maneras. En veces una de esas ayat no tiene que ver con lo que se está mencionando aquí. El Sheikh aquí solo está mencionando estas ayat para dar entender cómo se usa esta palabra. Pero vamos a seguir con, inshallah ta'ala, con la siguiente pregunta. Ya Juan, barakallahu fikum. Pero antes de eso, ya Juan, antes de eso, queremos mencionar algo. La creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, ya Juan, la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, es obligatorio entender, o sea, saber entender y creer en el Qadr. En el Qadr, o sea, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, el Qadá o el Qadr. Y lo que está conectado a esa creencia son cuatro cosas que es necesario entenderlas, saberlas y creerlas completamente para poder cumplir con esa creencia de Al-Qadr, el destino divino, o el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y primeramente, la primera cosa que se debe entender, hay cuatro cosas: Al-Ilm, Al-Kitaba, Al-Mashiyah, Wal-Khalq. Yani hay cuatro cosas: el conocimiento de que está conectado al Qadr o el decreto de Allah, al Kitaba, lo que es escrito, al Mashiyah, la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y al Khalq, la creación. Hay cuatro cosas y vamos a explicarlas para que se entiende bien el entendimiento y la creencia del Qadr. Son cuatro cosas. La primera cosa que mencionan los sabios grandes, y esto es de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, ya Juan, barakallahu fikum, es el conocimiento. Es decir, al ilm wa huwa da'im kullu ma mada wa kullu ma yamdi wa kullu ma yakun wa kullu ma yakun wa in lam yakun. Yani que el conocimiento primeramente de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y completo. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, hay que tener esta creencia, ya Juan, para poder entender el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala primeramente. Esta primera cosa es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es completo y perfecto. Y es constante. No hay nada que le escapa a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay nada nuevo que será nuevo para Allah. No hay nada que Allah subhanahu wa ta'ala no sabe de ello. No hay nada. Entonces el conocimiento de Allah es perfecto. Sabe lo pasado, lo presente y lo futuro. Entonces aquí dice el conocimiento es constante de Allah subhanahu wa ta'ala, perfecto y completo. Todo, Él sabe todo lo que pasó. Él sabe todo lo que pasa. Y sabe todo lo que va a pasar. Y Él sabe todo lo que hubiera pasado, aunque nunca va a pasar. Subhanallah. Allah, el conocimiento de Allah es tan perfecto y completo que Allah sabe exactamente lo que hubiera pasado, aunque nunca va a pasar. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala sabe exactamente lo que hubiera pasado si yo hubiera decidido hacer esta otra cosa en vez de lo que decidí de hacer.
Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, cuando la gente del infierno le ruega a Allah subhanahu wa ta'ala que los regrese a la dunya, a esta vida, para que puedan adorarlo a Él solo y único y no adorar a otros en vez de Allah, y obedecerlo a Él en vez de desobedecerlo a Él subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala le niega y les dice que no, porque si los regresa, si los hubiera regresado a la dunya, hubieran adorado a otros en vez de Allah, o hubieran desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe exactamente lo que iban a hacer, o lo que hubieran hecho. Entonces el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto. Entonces su decreto, todo lo que Él ordenó la pluma escribir, era todo lo que Él sabía lo que iba a pasar y todo lo que quería que pasara. Entonces, todo lo que Él sabía era de su conocimiento perfecto y completo. Entonces, la primera cosa que se tiene que entender del decreto de Allah o el destino divino es de que Allah, el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es completo y perfecto y constante, que nada escapa el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. La siguiente cosa es el kitaba, lo que es escrito. Lo que es escrito. El kitaba, lo que es escrito, la creencia o tener entendido bien de que del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, todo Allah subhanahu wa ta'ala ordenó escribir todo lo que iba a pasar. Todo lo que Él sabía que iba a pasar, y Él sabía todo y nada le escapó su conocimiento, fue escrito en el Lawh al-Mahfuz. Fue escrito en esa tabla sagrada que se llama Lawh al-Mahfuz, que está guardada y protegida. Allah subhanahu wa ta'ala, perdón, el profeta sallallahu alayhi wa sallam ha mencionado que ahí está escrito todo lo que iba a pasar de la creación 50,000 años antes de que Él hizo la creación. Entonces, 50,000 años antes de que hizo la creación, y no sabemos en realidad, aunque hay científicos que mencionan que esta vida o este planeta, este mundo ha durado no sé cuántos miles de años o millones de años, quién sabe, Allah subhanahu wa ta'ala es el que sabe mejor, pero imagínense, antes de que hubo vida, de que Allah subhanahu wa ta'ala hizo el ser humano, había la creación de miles de años antes. Y después miles de años de la creación, o del ser humano en este mundo. Así que, pero 50,000 años que antes de que todo existía, Allah subhanahu wa ta'ala escribió todo lo que iba a pasar, o ordenó que escribieran, o que se escribiera todo lo que iba a pasar. Entonces, imagínense, de 50,000 años antes de toda la creación, antes de que llegó la creación, o llegó a existir la creación, ya estaba escrito que ibas a trabajar en tal trabajo, o te ibas a casar con tal persona, o que ibas a tener dos hijos, o que ibas a ser una maestra, o un maestro, un profesor, o que ibas a trabajar en una compañía de tal cosa, o que ibas a tener una compañía, o que ibas a ser musulmán. Todo esto ya fue escrito 50,000 años antes de la creación. Subhanallah. Entonces, eso regresa al conocimiento perfecto y completo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la segunda parte que está conectado a esto es que Allah ordenó que todo fuera escrito en esta tabla sagrada que se llama Lawh al-Mahfuz. Y los sabios, la aqida, la creencia de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, es de que Allah ordenó que todo lo que iba a pasar fuera escrito, todo lo que Él sabía lo que iba a pasar, y todo lo que Él quería. O sea, hay que entender que todo lo que es parte del decreto de Allah, así lo quiso Allah subhanahu wa ta'ala. Así lo quiso. Y no hay nada
que puede existir o que puede pasar de lo que Allah no quiere que pase. No puede pasar si Allah no quiere que pase eso. Entonces, las cosas que pasan de las cosas buenas, pues claro, eso es bueno y Allah quiere lo bueno para nosotros. Pero también esas cosas que pasan, que son de cosas difíciles, o de las dificultades, o las calamidades, o de las pruebas severas y fuertes y duras, pues todo eso viene también por el conocimiento y gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala escribió todo eso, o ordenó que fuera escrito todo eso. Así que la segunda parte que es necesario entender del Qadr es el Kitaba, que Allah ordenó escribir todo lo que sabía que iba a pasar y lo que quería que pasara. Naam, en el Lawh al-Mahfuz. La tercera cosa, el Mashiach, la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. La voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, el Mashiach, está conectado también, pues a cada cosa está conectado al otro. Entonces, el conocimiento es el base, y después lo que fue escrito está conectado a su conocimiento, y la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala está conectado a esas dos cosas igual, que el Mashiach, o la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, es de que todo lo que Él quiso que pasara, pasa. O todo lo que Él quiere que pase, va a pasar. Y todo lo que Él no quiere que pase, pues nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Así que todo lo que está, lo que mencionamos antes de lo que está escrito, es lo que Él quiso que pasara. Y cualquier cosa que Él no quiso que pasara, no fue escrito y nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Por ejemplo, la persona que del gran conocimiento y sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, puede ser que una persona nunca en su vida se va a casar, o nunca en su vida va a tener hijos, o nunca en su vida va a tener algo que otra gente tiene. Y eso es del gran conocimiento y sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que puede ser que eso es bueno para esa persona. Por ejemplo, un hombre que nace ciego, o en su vida le pasa algo y ya ahora es ciego. Eso es parte de la prueba de Allah subhanahu wa ta'ala sobre él. Y eso es algo, aunque se ve difícil, o es difícil para esa persona, pero es algo, generalmente es algo bueno para él, aunque se ve mal. Porque todo el decreto de Allah y todo el qadá de Allah está basado a lo que Allah quiere. Entonces, lo que Allah quiere es lo mejor, y no hay nada mejor que lo que Allah quiere. Entonces, puede ser que no podemos ver la sabiduría o el conocimiento de por qué Allah subhanahu wa ta'ala escogió esto para nosotros, pero tenemos que tener certeza que es lo mejor para nosotros. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala nos hace siempre de la gente pobre, es porque es mejor para nosotros. Si nos hubiera hecho gente rica, puede ser que nos hace esa riqueza nos hace corrupta. Gente corrupta, gente pecadora, gente desviada. Igualmente puede ser que el hombre o la mujer que no pueden tener un bebé, si Allah subhanahu wa ta'ala les da un bebé, puede ser que ese bebé los puede dividir, o hacerlos separar, o hacer por cualquier razón. Entonces, no sabemos por qué decide lo que decide Allah subhanahu wa ta'ala, pero tenemos que tener esa creencia, que regresa al primer punto que mencionamos. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y su sabiduría es completo y perfecto.
es completo y perfecto. Y si tenemos esa creencia, entonces cuando pase lo que pase, sabemos que es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía cuando pasaba lo que pasaba, قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. Allah ha decretado lo que Él quiere. Allah ha decidido lo que Él quiere. Entonces, eso para el creyente lo hace sentir mejor de que si esto, aunque sea difícil para mí, o aunque no era exactamente lo que yo quería, o no fue lo, no pude lograr lo que yo quise lograr, pues esto es lo que Allah quiso y es lo mejor para mí. قدر الله وما شاء فعل. Allah ha decretado lo que Él quiere, lo que Él vio mejor para mí. Así que hay que entender en este tercer punto, el Mashiach, que todo pasa de lo que Allah quiere que pase. Y nada de lo que Él quiere, o sea, y de lo que Él no quiere que pase, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Nada. El último punto de esto, de la creencia que estamos mencionando del Qadr, ya Juan, es el Khalq, la creencia, la creación de que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo lo que existe. Todo, completamente todo lo que existe, excepto Allah. Todo, todo, completamente todo lo que existe, excepto Allah, es de la creación. Es de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el único creador. Y todo lo que existe en vez de Él es de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Entonces, sabemos de que hasta las acciones de los siervos o de su creación es parte de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Todas las acciones, es decir, todas las acciones de los siervos, de los seres humanos y de los jinn y de la creación, todas las acciones son parte de la creación. Entonces es de la creación. O sea, un principio en esto o un fundamento en esto es de que todo excepto Allah y sus atributos, Allah y sus atributos. Porque los atributos de Allah es parte de Allah. Entonces, todo excepto Allah y sus atributos es creado y es parte de la creación. Todo, completamente todo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo lo que existe de su qadr, de su qadr, de la, si se recuerdan lo que dice Sheikh Mohammed al-Wahhab, la diferencia entre qadr y al-qada. El qadr es la decisión y los juicios y el decreto que hizo antes de hacer la creación. Entonces, él ha hecho la creación, o él es el creador de la creación, y lo basa basado a su qadr, la decisión y el decreto de él que hizo antes. Entonces todo es hecho para él con el qadr y el qadá. El qadr, la decisión y el juicio y decreto que hizo, y el qadá, esas decisiones y juicios y decretos que hace durante la vida de la creación. ¿Sí me explico? Así que esto, ya Juan Barakallahu Fikum, es de la creencia del qadá o el qadr, o el qadr o el qadá, que es de la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Y es importante entenderlo bien, porque eso nos ayuda a ser creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala y nos ayuda a vivir nuestra vida feliz. Porque no importa si llega algo bueno o malo. Tenemos la creencia en el qadr, lo bueno y lo malo que es de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam explicó cuando el ángel Jibril alayhi salatu salam le preguntó qué es el imán, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "An tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa an tu'min bil qadr khayrihi wa sharrihi."
Que el imán es creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, y creer en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Entonces, creer en el decreto, lo bueno o lo malo, es del imán, la creencia del creyente, de que sabemos de que todo lo que viene, bueno o malo, es de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si tenemos esa creencia firme en nuestros corazones y lo entendemos bien, eso nos ayuda a ser agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos llega algo bueno, y nos ayuda a ser pacientes cuando nos llega pruebas o algo difícil. Y cuando nos llega algo difícil, regresamos a ser agradecidos por lo bueno que nos ha dado, y somos pacientes por lo difícil que nos ha llegado, pacientes en Allah subhanahu wa ta'ala, y regresamos a Él arrepentidos, regresamos a Él adorándolo a Él, aumentando en adoración a Él subhanahu wa ta'ala, y haciendo súplicas que nos alivie de esta dificultad, y ahí estamos como los creyentes, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el asunto del creyente es asombroso, y solo el asunto del creyente es asombroso. Cuando le llega una bendición, es agradecido y da gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando le llega una dificultad, es paciente. Perdón, cuando le llega algo bueno, es agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es bueno para él. Y cuando le llega una dificultad, es paciente con esa dificultad, y eso es bueno para él. Entonces, el asunto del creyente es todo bueno para él. Así que, ya, Juan, barakallahu fikum, esta creencia de Ahl Sunnah wal Jamaah ayuda al creyente a vivir correctamente y feliz en esta vida. Feliz. Si ves un musulmán que es miserable, siempre está triste, siempre está estresado, siempre está en una manera que no se ve feliz, y eso es porque hay algo algo en su creencia que no está bien, y muchas de las veces es de las cosas más fundamentales de la creencia que no está bien con él. Entonces, el conocimiento, Yehuan, es el base de todo lo bueno. El conocimiento es el base de todo lo bueno. El conocimiento es el base de la creencia. Es el base de las obras buenas. Es el base de la fe completa. Así que hay que buscar el conocimiento, aumentar en conocimiento para aumentar en fe, y después aumentar en práctica, en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y en obras buenas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a ser de los creyentes verdaderos. Allahumma amin. La siguiente pregunta le preguntan al Sheikh: ¿Hal al qadr fi al khair wa shar al umum jami'an min Allah am la? ¿Es el qadr, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, en lo bueno y lo malo, esto es generalmente para todo, de que es de Allah o no? Es decir, están preguntando que si lo bueno y lo malo es de Allah, del decreto, lo bueno y lo malo es de Allah generalmente. El Sheikh responde esta pregunta, que él mismo lo hizo, perdón, este escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, él escribe las preguntas y da las respuestas. El Sheikh dice que sí, el decreto en lo bueno y lo malo generalmente es de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando él ordenó escribir todo lo que iba a pasar, eso era de todo su conocimiento de lo que iba a pasar, y estaba complacido con que eso pasara. Y todo lo que no quiso que pasara, no nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Así que, dice el Sheikh, esto es generalmente cierto, que todo, o es la verdad, de que todo lo bueno y lo malo
del decreto viene del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos esto en el hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, que menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ma minkum min ahad wa min nafs manfusa illa wa qad kataba Allah makaniha fil janna wal nar wa illa qad kutibat shaqiyya aw sa'ida. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: no hay ninguno de ustedes o ningún alma excepto que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito para esa alma su lugar en el Jannah o su lugar en el fuego. Y ha escrito para esa alma si será miserable o si será feliz en la dunya y en la ajira. Entonces, una persona le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: entonces, ¿por qué no mejor dependemos en eso y dejamos de obrar? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man kana min ahl as-sa'ada falyasir ila amal ahl as-sa'ada wa man kana min ahl ash-shiqawa falyasir ila amal ahl ash-shiqawa. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: porque quien es de la gente de felicidad, de aquella gente que serán felices en la dunya y en la ajera, pues será fácil para él las obras de la gente de felicidad. Y quien será de la gente que serán miserables, pues será fácil para él las obras de la gente que serán miserables. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó el ayah del Corán, el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: fa'amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fanusayassiruhu lil usra. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo a que acerca de quien quien da, es decir, da caridad y tema o es piadoso y cumple con el husna, la buena acción. Y aquí husna, hay sabios que han dado la diferencia, diferente significado del husna, pero aquí vamos, digamos, la buena acción. Entonces será fácil para él, o se le hará fácil para él su asunto. Pero aquel que es tacaño, es decir, no da en caridad, y es arrogante, orgulloso, y no cree en el husna, o no cree o niega la creencia buena o las obras buenas, pues entonces para él se le hará fácil para él que sea miserable. Subhanallah. Igualmente dice el Sheikh aquí, y también el hadith que es igual o menciona igual que esto, dice que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: وعملوا فكل ميسر أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ثم قرأ فأما من أطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. نعم. Que el profeta صلى الله عليه وسلم dijo: hagan o obran con todo lo que les hace, se les hace fácil. Aquel que será miserable, pues entonces se le hará fácil para él las acciones de aquella gente que serán miserables. Y aquel o la gente que de la felicidad, la persona que será de la gente de la felicidad, pues se le hará fácil para él las acciones y obras de la gente de felicidad. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó la misma ayah que mencionamos antes:
وَأَمَّا مَنْ أَتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Y acerca que aquel que da en caridad y tema su Señor, o es piadoso, y cree en el husna, o cumple con el husna, es decir, cree en la creencia buena o en las obras buenas. No. Entonces esto es parte de el qadr de Allah subhanahu wa ta'ala. Que solo porque hay qadr de Allah no abandonamos las obras. Tenemos que obrar todo lo que podemos en lo que podemos hacer para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con sus mandatos. Naam. La siguiente pregunta, ya Juan, ma ma'na la ilaha illallah. ¿Qué quiere decir o cuál es el significado del dicho la ilaha illallah? Que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Primeramente, queremos decir que este dicho la ilaha illallah, tenemos que, hay muchas traducciones de este dicho que son erróneas. Porque no quiere decir la ilaha illallah, o el mensaje de la ilaha illallah, no quiere decir no hay Dios excepto Allah. No quiere decir eso. La ilaha illallah no quiere decir que no hay Dios excepto Allah. Eso no es. Es más, ese dicho ni es cierto, decir que no hay Dios, porque hay otros dioses. Hay otros dioses que la gente adora. Hay otros dioses que la gente adora. Sea que tienen ese derecho de ser adorados, es otra cosa. Sea que no deben de ser adorados, es otra cosa. Pero son adorados. Y cualquier cosa que se adora o se dirige un acto de adoración, entonces esa cosa se convierte en Dios. Para él, un Dios. Entonces, el Dios verdadero, el que merece ser Dios, pues es Allah. Entonces, el dicho de la ilaha illallah, lo que se entiende en árabe, hasta los incrédulos árabes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam lo entendieron correctamente y por eso no querían decirlo, porque ellos creían en Allah. Ellos creían en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah es el Dios y el Creador. Los paganos y los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos creían en Allah subhanahu wa ta'ala, que era el creador de todo, pero hacían shirk con él y tenían asociados con él en adoración. Entonces hicieron esos ídolos dioses en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el dicho de la ilaha illallah, ya Juan, es que no hay nada que tiene el derecho o merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Es el significado. El sheikh aquí dice el significado: la ma'bud bihaq ilallah. No hay divinidad en verdad, o no hay divinidad verdadera excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y el delil o la prueba para esto es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Que la prueba de que Allah subhanahu wa ta'ala ordena esto es que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y tu Señor ha decretado que no se debe adorar, o que ustedes no adoren a nada excepto a Él. Excepto illa iyyah, excepto a Él. Igualmente dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab: قوله إلا أن لا تعبدوا أن لا تعبدوا. Este es el significado de la primera parte del dicho de la ilaha illallah, donde dice la ilaha. La ilaha es decir que no se adora a nada, completamente nada. Y después donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en este aya illa iyyah, excepto a Él, pues esto es la prueba de donde el dicho de la ilaha illallah, la segunda parte donde se dice illallah. Illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el origen o el juicio de adoración es que es haram. Y eso es un fundamento y principio de la religión, ya Juan, de la sharia y de la creencia y credo del Islam, que es al aslu fil ibadah al mani' illa
بالنص الشرعي. يعني que el origen o el juicio, el origen del juicio de adoración es de que es prohibido. La adoración es ilícita. Todos actos de adoración, sea en creencia o en dicho o en obras, todo acto de adoración es ilícito, excepto si hay evidencias para ello en los textos islámicos, es decir, el Corán y la Sunna. Entonces, en el Corán y la Sunna sí hay evidencias de que se puede adorar a Allah, pero no se puede adorar a otra cosa. Entonces, el origen del juicio es de que no se adora nada. Adoración es ilícita. Entonces, por eso también, eso lo que cae en innovación o bid'ah, en creencia o en dicho o en acción, pues eso es ilícito, porque no hay evidencia del Corán en la Sunna para hacerlo. Entonces, todo lo que no hay evidencia del Corán en la Sunna de un acto de adoración o algo que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala es innovación y es ilícita. No se puede hacer, por ser que el principio fundamento de la creencia es que adoración es ilícita excepto con pruebas del Corán y la Sunna. ¿Sí me explico? Y con eso, Juan barakallahu fikum, terminamos aquí la charla de hoy. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam ya Juan, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.